Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Me encuentro en el cementerio de la Chacarita y les voy a estar contando algunas de las historias de este lugar. Quédate, que juntos vamos a ver un poco de la historia de este lugar y su gente que descansa en paz en este sitio. Sin más que decir, así comenzamos. El cementerio de la Chacarita es considerado no solo el camposanto más extenso de toda la ciudad de Buenos Aires, sino una de las necrópolis más grandes del mundo. Solo basta acercarse a sus muros perimetrales y contemplar su vasta inmensidad para poder comprender el colosal tamaño del mismo y, en una escalofriante proporción, la cantidad de almas que el mismo alberga. Dentro de ellas, 90 hectáreas están divididas en diferentes sectores destinados a bóvedas, nichos y sepulturas. Un lugar construido lejos del casco histórico de la ciudad con el fin de alojar en una incontable cantidad de muertos generados por la gran peste amarilla hace muchos años. Hoy en día, este lugar es visitado por miles de personas, no solo para rendir tributo a sus difuntos, sino también para visitar la gran cantidad de mausoleos que, dentro de construcciones, alberga los restos de personas famosas, emblemáticas, de las diferentes disciplinas de nuestro país. Muchas son las historias de fantasmas y leyendas urbanas que circulan alrededor de este lugar. Y es eso lo que te traigo en este video. Algunas de las historias del cementerio de la Chacarita. En la calle Jorge Newberry, a metros de la intersección con las vías, colgado de uno de los árboles más cercanos al muro del antiquísimo cementerio, se dice que se ve un ahorcado. Algunas personas que dieron testimonio afirman que esta energía posee un cuerpo semitransparente, con un avanzado estado de putrefacción, y muchos lo describen con ropas antiguas y sucias. Esto último nos lleva a pensar que puede ser una de esas almas en penas de aquellos tiempos negros de los años 1870 aproximadamente, en donde Buenos Aires sufrió la horrible fiebre amarilla, ya que no hay documentos de ello, de esos tiempos, que traten sobre un suicidio así en la zona. Me baso en las habladurías de los pocos testigos de la aparición. Muchos sostienen que era una persona víctima de dicha nefasta enfermedad. Otros muchos dicen que la expresión de dolor de su rostro es por la pérdida de algún familiar. En verdad, poco se sabe sobre este fantasma de Buenos Aires. Sobre este muerto que aún hoy, después de casi 150 años, sigue hablando y seguirá deambulando después de todo. Solo resta acercarse al lugar para comprobarlo, ¿no? Esperar el momento oportuno y no rendirse al miedo. ¿Qué puede pasar? Después de todo, es una leyenda, ¿no? Esta historia es simple, pero no menos importante, y dice así. En 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época. Una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio recostada sobre la tumba de su madre. La joven mujer habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta, en efecto, que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad mezclado en las filas de los taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, es un Ford
Falcon o un Peugeot cuya matrícula sería misteriosamente REP 666. Explica la leyenda que todo aquel que suba a ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade el cuerpo. A continuación te das cuenta que el paisaje se empieza a tonar de rojo y grises, y una vez que miras al espejo retrovisor del conductor verás un rostro cadavérico. Es ahí cuando todo terminó. Y una vez como pasajero, considérate muerto. El taxi supuestamente te lleva al otro mundo. Los lugareños creen más o menos esta historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar de estas palabras. Por las dudas, nada de tomar taxis a la salida del cementerio. Según un titular dice, en las primeras horas de la mañana de ayer fue encontrado dentro de las instalaciones del cementerio de la Chacarita el cuerpo sin vida de una mujer. El hallazgo lo realizó Rodolfo Barrientos, quien dijo que estaba caminando hacia el sepulcro de su hijo cuando divisó a una mujer acostada en las tumbas. Barrientos supuso que estaría dormida e intentó hacerla reaccionar, pero ante la falta de respuestas decidió dar un aviso a los cuidadores. Luego, el personal médico anunciaría la condición sin vida de la víctima, la cual fue identificada como Felipa Ospertato, de 39 años de edad, soltera con dos hijos. La tumba sobre la que posaba su cuerpo era de su madre, Inés Tosi. Los médicos también dijeron que, al momento de ser encontrada, la mujer llevaba varias horas sin vida. Quizás haya estado así sin vida toda la noche, afirman los doctores. A lo cual agregó, murió por un paro cardiorrespiratorio. El estado emocional que acompañaba a la depresión profundas es típico, sobre todo las reacciones por la pérdida de seres queridos. Eso causa esta clase de ataques fulminantes, afirmaba el médico. En fin, un espíritu más para esta necrópolis. Por último, hace un tiempo atrás, si sos de los huesos amarillos que sigue este canal, le había hecho una entrevista a uno de los guardias de este lugar y su historia realmente me dejó paralizado. Si no lo recordás, a continuación te voy a poner el audio. Bueno, una vez nos mandaron a Armenia. Y ahí, con el compañero Fumar, justo agarramos una calle, que era del patio de la Macé, al costado, no, donde está por la capilla. Así que vivimos caminando y allá, a 100 metros, y alguien se acercaba, vestido todo de negro. Nosotros pensamos que era inseguridad. Claro, sí, señor. Pero era pleno día. No, no, era así tipo... Ah, era de noche, era de noche. Era mañana. Claro, era mañana, pero todavía sí, no salía el sol. Sí, no salía el sol, pero claro. Sí, el sol estaba anulado. Claro, peor todavía. Así que fuimos viendo así, y nos quedamos así. Y la sombra de él se quedó así. De dos metros estaban así y se puso por allá, al costado. Y yo, sí que... ¿Viste eso, le digo? Sí, me dice. ¿Vamos a echarlo allá? No, me dice, vamos, chiquito, que son maricones, no, vamos, me dice. Pero vamos, pongo la linterna así, ¿no? ¿Y acá? No había nadie. ¿Cómo podés escribir la persona que viste, o la, el ente que viste, si se podría decir también ente? ¿Cómo podría describir? ¿Solamente era un contorno negro? Era como si fuera una persona. Nosotros pensamos que era un... ¿sabes? Pero todos los vigiladores, de acá, todo el turno de nosotros, estaban por allá. ¿Y era imposible que alguna persona esté por ahí? Imposible, porque es tremendo que se trató la gente de la... Claro, o sea que no, ahí tenés.
En este punto tengo que contarles algo un poco personal. Resulta ser que en el video fui con mi madre a pasear por ese lugar porque ella quería conocer el lugar dado que ella no vive acá. Y en un momento dado, yo siempre consulto cuestiones paranormales con mi madre porque es muy sabia en eso, y no me recomendó ir a las catacumbas, es decir, el piso más bajo, ¿sí?, el subsuelo más bajo del cementerio de la Chacarita. Para quienes no conocen, hay lugares dentro del cementerio de la Chacarita que cuenta hasta con 6 pisos de subsuelo, ¿sí?, es decir, 6 pisos abajo. No me recomendó ir porque intuía que el lugar estaba muy mal cargado, es decir, había mucha negatividad. Y yo por lo general hago caso a eso porque es muy sabia, pero eso no quitó que yo quisiera mostrarles algo de ese lugar. Lamentablemente no es por mi mano, sino por la mano de un youtuber que se llama Urbex Yaham, o Yabaham, si lo dije bien, el cual se dedica a hacer exploraciones urbanas. Me topé con su canal y encontré algo muy turbio en uno de sus videos, que es justamente él entrando a las catacumbas del cementerio de la Chacarita. Es mi imaginación, o en un momento del video que le estoy mencionando, le estoy mostrando acá en pantalla, se ve a una persona semi-transparente cruzar adelante de la cámara. En la descripción del video te estaré dejando el link directo. Yo por lo pronto digo, qué sabia es mi madre. Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Me encuentro en el cementerio de la Chacarita, les conté un par de historias de acá. Si quieren la segunda parte, va a depender netamente de ustedes. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en la siguiente. Bye.